Bueno, hacemos este vídeo para mostraros, llevamos tiempo diciéndoos que queríamos habilitar un espacio para Galité y para sus hijos, para Venus y Samir y Samir. Venus, sí. Y bueno, ya por fin esta semana pues hemos acabado de limpiar De todo limpiar este todo esto. terreno que os vamos a enseñar ahora. Y que ha sido gracias a Naturgreen, ¿no? Que ha sido la que ha costeado Sí. todo esto, ¿no? Gracias a su A ayuda. su ayuda hemos podido pues, ¿no? pagar para que se limpie bien todo este terreno. Y es un terreno muy bonito donde hay robles centenarios. Este roble, según nos contaron, tiene 600 años. O sea, que imaginaros, 600 años este roble. Y hay algunos más también aquí detrás. O sea, increíble. Este Mirad por espacio es muy aquí. bonito. Y ahora cuando comience a brotar toda la hierba y todo, va a quedar muy bien. Bueno, tenemos que limpiar un poquito. Hay Hay que plástico. limpiarlo un poco más, Limpiarlo, quitar todas pero... las ramas, acabar de vallarlo por uno de los laterales. Arreglar, porque por ejemplo, vea que hay una rama del roble este que se cayó. Pero bueno, va a ser una zona muy bonita en la que nacerá la hierba seguramente. Porque aquí da el sol todo el día. Entonces, si nacerá bien la hierba, ya han estado aquí los Han estado aquí los burros. que le encanta esta zona. Como podéis comprobar. Es una zona bastante grande, la verdad. Sí. Y hay alguna zona que tenemos que habilitar para que Galité, que como sabéis, no tiene. Pues, bueno, decimos que es ciega, pero en ese tipo vemos que. Es evidente. Pues eso, la más ciega, ciega del todo no es. Pero bueno, entonces hay zonas que pues, tendremos que prepararla bien para que no se Unas caiga, vallas, unas pero la verdad vallas que hemos especiales. visto en ella que es bastante cuidadosa Sí. y sabe muy bien. Y también sus hijos le Sí, ayudan mucho para... sobre todo Venus, Sí, ¿verdad? para la Venus acompañan. es Es increíble muy porque bonito. tiene un vínculo Venus con Egalité increíble. Y está siempre pendiente de ella. En cuanto a la vez que se mueve, va Venus a su lado ayudándola porque sabe que no ve. Y no sé, es increíble, algo Y muy claro, bonito. esto lo hemos hecho porque, bueno, Galité no podía vivir con el resto de vacas y toros porque el espacio es muy grande y es mucho más difícil de controlar. Pero tampoco queríamos separarla de Samir ni de Venus porque son una Claro. familia. Entonces este es un espacio lo suficientemente grande Y para que aquí la tenemos más más controlada, por ejemplo, controlada. mira, aquí tenemos las casas, mira aquí podéis mirar que ya se ve Galité que está allí abajo. Y desde aquí, desde las casas. Y así los Pues también peques las pues controlamos. tienen más espacio para correr y bueno, hacer la vida normal. Así que nada, muy Nada, contentos muy con este nuevo contentos. espacio y deseando de terminarlo. Gracias Naturgreen Pues sí. por vuestra ayuda, que es una empresa de productos veganos, Sí, que no la conozcáis, ¿eh? Visitadlos porque tienen de De todo, es súper todo, rico. todo. Y bueno, pues ya os iremos contando cómo va la cosa. Así que nada, muy contentos. Así que nada, un besazo. Chao. Chao.